Vamos a conocer un poco más de la historia de Carmela Pintos. Carmela es una joven artiguense de 24 años que hace algún tiempo se le diagnosticó una durísima enfermedad, cáncer. Y lejos de bajar los brazos, ella emprende ahora algún tipo de acciones como para que su sufrimiento y el de su familia sirva de ejemplo para otros. Hace algún tiempo, a través de las redes, hizo pública una carta. Voy a leer parte, pero parte nada más de la extensa, linda, emotiva carta que escribió Carmela. Dice: creo firmemente que compartir nuestras experiencias ayudan en cierto punto a otros que están pasando por lo mismo. Además de ser agradecido por poder compartirlo, ya que muchos se quedan en el trayecto de esta lucha constante. Y fueron pasando los meses, pero la cicatriz aún sigue intacta y no dejan de caer las lágrimas cada vez que se habla del innombrable que llegó a mi vida para ponerme a prueba a mí y a mi familia y que salimos adelante. Pero no todo es felicidad, como parece, porque detrás de una persona que lucha contra el cáncer está todo lo demás que implica. Una familia destrozada por la noticia, ese desgarrador momento en el que escuchás por teléfono: llegaron los resultados, tenés cáncer. Y es en ese momento que te ves entre la espada y la pared, sin saber de dónde sostenerte. La carta continúa contando lo fundamental que fue ese apoyo familiar para su recuperación y cómo vio que otras personas no tuvieron ese apoyo. En la carta también cita a personas desconocidas hasta este entonces en su vida que aparecieron para transformarse en fundamental en este proceso de recuperación. Y para conocerla un poco más, para conocer un poco más de su vida, de su lucha y de su ejemplo, es que nuestro corresponsal en Artigas, Augusto Negro, tuvo la chance de charlar con ella y aquí está el testimonio. Bienvenida y gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, primeramente, tomarte la molestia de escribirme, de hacerlo público. Nunca me imaginé que tuviera tanta repercusión, lo dije. Recibí muchísimos mensajes de gente no solamente de acá del departamento, sino que personas de otros departamentos, me escribieron de Montevideo, me escribieron de Salto, y de verdad me chocó en lo positivo, ¿no? Por el tema de que mucha gente lo vive, no sabe cómo enfrentarlo, o los familiares en sí no saben cómo ayudar en cierto punto. Y creo que esa era mi intención, era contarles desde el punto de vista de la persona que lo vive en sí, el propio protagonista, porque realmente escribir la carta hizo que me desahogara, que sacara hacia afuera todo aquello que en un momento no lo quise decir. Me hizo los estudios y me dijo: bueno, Carmela, dentro de 15 días llegan los resultados. Y pasaron los días y no me imaginé. No me esperaba esa noticia. Hasta que a los 5 días, me dijo 15, a los 5 días me llaman del consultorio: Carmela, llegaron los resultados y tenés cáncer. En ese momento no lo escuchaba a él, no lograba decirle a mi madre qué era lo que pasaba. Mi padre atrás, mi novio, todo el mundo alrededor, y yo salí desconcertada para el frente a los gritos y no sabía qué hacer. Porque claro, cuando en el momento que tenés la noticia, o sea, que te dicen, pensás lo peor. La operación no salió del todo bien. ¿Cómo te lo dijeron y cómo te lo tomaste? Porque fue un segundo golpe en esta lucha. Sí, fue lo siguiente. Días antes de la operación, el médico hacía hincapié en ir todos los días. Me levantaba y lo tenía el médico ahí, médico, nurse, enfermeras, todo, explicándome puntualmente lo que pasaba y la psiquiatra. Fundamental, fundamental. Creo que a veces le tenemos miedo porque asociamos psiquiatra con otra cosa más fuerte. ¿No era una locura mental? Sí, y no. En mi tratamiento fue realmente un pilar fundamental. Era una persona en la que llegaba y me desahogaba. Y bueno, y ellos me fueron como que preparando para la operación, porque era una operación muy grande. Abrieron un abanico enorme de todas las posibilidades que se podían presentar en el momento de la operación. ¿Entre esas posibilidades estaba perder la vida? El perder la vida no me lo plantearon. ¿Pero vos lo pensaste? Sí. La psiquiatra me lo preguntó puntualmente, si yo tenía miedo de morirme días antes de la operación.
Ponele, una semana antes de la operación me dijo, Luana, ¿tenés miedo de perder la vida? Y yo le dije, no, que no estaba, que no le tenía miedo, que no lo estaba, no lo estaba pensando. A medida que se acercaba el día de la operación, realmente no sé, no tenía ni de dónde sostenerme, no sabía cómo reaccionar. La operación demoró 5 horas. En el momento de la operación, que los médicos me abrieron, se dieron cuenta del tumor, todo que estaba situado en el cuello del útero. Pero se encontraron con algo realmente negativo, era que se me había expandido el cáncer. Se me había expandido los ganglios, o sea, los costados de la pelvis, me había tomado ya los ganglios y por lo tanto en ese momento decidieron abortar la operación. Lo que hicieron fue conservar, quitarme los ovarios del lugar donde estaban ubicados, subírmelos un poquitito para que no me afectara el tratamiento que venía después, ¿no? Que implicaba radioterapia. El médico salió afuera, lo llamó a mis padres y les dijo que la operación no había salido como ellos esperaban, que no tenía buenas noticias. Por supuesto que mis padres se imaginaron lo peor. Quizás, estoy segura que en el momento se habrá pasado por la cabeza de que quizás ya no estaba con vida. Y ahí vos te das cuenta lo importante que es tener a esas personas que están atrás tuyo. Porque si yo hoy estoy exactamente así, bien como me siento hoy, es porque mi familia y mis amigos y todos los conocidos, porque personas que no tenía tanta confianza en sí, se acercaron y quisieron ayudarme. Y gracias a ellos estoy bien. Porque si te encontrás sola, no creo que salgas. Recibí los resultados de la resonancia que me hice para ver si realmente qué tan efectivo había sido el tratamiento. Era en ese momento que me estaba por primera vez con el médico después de los resultados de los estudios, ¿no? O sea, él también se encontraba por primera vez con los estudios y, bueno, me dijo que la resonancia era para descorchar una sidra, que había sido excelente, 100% efectivo, que ni siquiera operación, me querían someter de vuelta a operación, que esa era una posibilidad también, volver a operarme, y me dijo que no querían someterme a semejante operación. Me venía en ómnibus, no para acá, para Artigas, me iba a la casa donde me iba a quedar, porque ese día no me quise venir. Y venía haciendo ahí con mi cabeza todo ese... Mon ese Se me pasó por la cabeza todo lo que viví. Entonces, yo sentía la necesidad de desahogarme y sabía que lo iba a hacer escribiendo. Nunca me imaginé que se iba a volver tan extenso. Creo que en el momento que iba escribiendo, lo escribí así en el celular. Iba escribiendo, lloraba y todos los que estaban en la casa, los padrinos de mi hermano, me preguntaban, ¿qué pasa que lloras tanto? O sea, porque no entendía, me preguntaban si eran de felicidad, de tristeza, y yo les decía que no, que me dejaran escribir, que era lo único que quería. Y seguía escribiendo y me surgían palabras, y me surgían historias, como me surgieron esas dos. Y la fui escribiendo y me acordaba de cosas. Y fue en un momento exacto, o sea, la escribí la carta en toda su extensión. No es que escribí un poco hoy, escribí, no, la escribí en toda su extensión en ese momento. No logré ni siquiera sentarme a comer. Y eso creo que me conmovió. Después millones de mensajes que recibí de personas que estuvieron con la enfermedad y que la superaron, de personas que tuvieron a familiares con esa enfermedad y no, hoy no están, de personas que están pasando por otra cosa que no tiene nada que ver con el cáncer y que me dijeron, yo creí que lo mío era grave y no lo es. Y sin embargo, sé que va a salir adelante. Eso realmente me conmovió mucho. Creo que en cierto punto me enorgullece de mí misma que haya ayudado a tanta gente, aunque sea inconscientemente porque no, nunca lo imaginé.